Bueno, señoras y señores, esto fue bien random y lo tenemos a mi amigo José Plasencia. José, lo que sí, te aclaro, como, como esto no lo tenía previsto, en el Zoom no me vas a ver. Si querés verme, tenés que entrar a la transmisión de Twitch, que creo que ya estarás ahí. Sí, ya te veo. Bien, buenísimo. José, muchas gracias por siempre estar ahí atento y, y siempre estar a disposición cuando se necesita aclarar. Eh, ideas y que, y que nos, nos des otra perspectiva de aquello, que, de aquello que se está hablando y de lo que estamos conversando. Muchas gracias José. No, de nada de hecho yo pienso que tal vez parece que Dios aquí nos nos uh, hizo coincidir porque no estaba yo en, en, el, en el internet y se me ocurrió prender la computadora y ahí me apareció que estabas en vivo y ahí me puse a escuchar sin saber bien el trasfondo, pero vi que están hablando de la Virgen María y me interesó el tema. Bien, buenísimo. Esto se puede decir que es de Dios. Viste que muchas veces la gente suele utilizar eso, el es de Dios, como para explicar todo tipo de, 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 de cuestión que vive, ¿no? Pero esto podríamos decir que es de Dios de verdad porque, bueno, como vos bien decís, eh, no estabas quizás... Eh, Preparado y de repente surgió esta, esta oportunidad. José, mira, te cuento para ir rápido a los papeles. Uh -huh. Estamos acá charlando. Si vos me preguntas cómo surgió la conversación, no tengo la más pálida idea porque todo esto siempre es muy random, una cosa llevó a la otra. La cuestión es que terminamos en la cuestión de María. Y yo lo que afirmo es que. Primero, aclaro por las dudas porque entiendo que, que, que mucha gente se puede meter en esta conversación sin entender previamente qué es lo que creo. Número uno, no soy antimariano en absoluto. Número dos, yo creo que existe una eh, devoción mariana muy primitiva en el cristianismo. Número tres, no estoy en contra de la intercesión de los santos. Número cuatro, creo que en los círculos protestantes muchas veces se, se menosprecia a María. Entonces, ¿por qué hago estas aclaraciones? Porque eh, no quiero que nadie venga a decir, ah, no, porque vos sos un anticatólico, un anti... No, no, muchachos, no. Primero, infórmense. Pero, por otro lado, digo, bueno, muchachos, a ver, yo intento ser lo más objetivo posible a la luz de las fuentes y datos que tenemos a disposición. Y digo, pese a que es cierto, hay una devoción mariana muy primitiva en la historia del cristianismo. Desde mi punto de vista creo que no existen elementos suficientes como para afirmar de que durante la era apostólica o al menos eh, los primeros años del, del, del cristianismo, no, en la presencia de Pedro principalmente, podamos llegar a defender que existía una devoción a María de la forma en la que se concibe lo que es devoción o el significado de devoción que eh, en la actualidad por parte del catolicismo, no. Yo creo que hay buenas razones para creer que dicha devoción no existía, pese a que la figura de María era terriblemente importante en la iglesia naciente. María no era una persona más del montón. María era María ya y era importante en la iglesia primitiva. Pero no creo que hayan buenos elementos como para creer que existía dicha devoción. Entonces, en ese contexto fue que empezamos a, a, a charlar. No sé si tenés algo para agregar y comenzar la conversación, José. Bueno, eh, ciertamente, eh, no solamente en lo que se relaciona a la Virgen, sino realmente eh, prácticamente en todos los, uh, los dogmas de la fe cristiana eh, existe un, un desarrollo, existe un desarrollo. Eh, eh, simplemente, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pudiéramos hacer el caso, ¿no? De mm. que los apóstoles, en, en el sentido más primitivo, no le daban la devoción que le darían después, ¿no? Si ah, me permitís cuando... añadir algo, José, simplemente mm -hmm. esto, estas aclaraciones valen la pena para las personas sesgadas que pueden ver este video eh, para, que, para que no caigan en acusaciones eh, falsas. Les doy un ejemplo. La adoración al Espíritu Santo, la adoración al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no se practica, muchachos. La adoración del Espíritu Santo se practica con el tiempo y eso es a raíz de un, de un desarrollo teológico eh, y que se llega a dicha conclusión. Y hoy creo que ningún cristiano con dos dedos de frente negaría de que el Espíritu Santo es digno de adoración. Entonces simplemente quiero hacer esa aclaración por, por las dudas. Perdón, Santi, quise sí, sí, decir pues que ya, de, no se ya lo dijiste, tanto, ¿no? Ahí, este, uh, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Eh, pero en la realidad cada, cada doctrina ha tenido, ha tenido eh, su desarrollo, su comprensión, su maduración, no, o sea, por parte nuestra, eh, por parte de los cristianos, por parte de la iglesia, pero no significa que hubo un momento en el tiempo en que esa doctrina, o en el caso de la Virgen María, que esa veneración no existiese o que no fuese, que no fuese adecuada legítima, correcta, apropiada, y que después de manera mágica, eh, pues salió, ¿no? De la nada. No, no, no ha sido así. Pero sí hay un desarrollo, sí hay un desarrollo, pero yo te comentaba hace un momento, ¿no? Eh, hay un manuscrito, el papiro, el papiro Rylands, que data del siglo III. Y, y bueno, me decías, bueno, esto es del siglo III, pero esto no es del siglo I. Y yo te comentaba, ¿no? Que el manuscrito data del siglo III, pero no se sigue que el contenido del manuscrito haya visto la luz en el siglo III. Claro, pues el sí. manuscrito simplemente transmite, transmite algo previamente practicado, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, reitero, eh, yo creo que la devoción a María es algo que ha practicado la, la iglesia primitiva eh, desde, desde, desde muy... De, de muy poco tiempo luego de la resurrección de jesús. ahora sí, lo que yo creo es que no existen suficientes elementos históricamente hablando como para afirmar que eh, durante la era apostólica o al menos durante el tiempo en el que pedro fue, estaba con vida no uh, a maría se la veneró y también y, y es fundamental saber de qué hablamos cuando hablamos de veneración no entendiendo que eh, la de, la, la, el significado de la veneración hoy por hoy puede llegar a abarcar un mayor terreno en cuanto a eh, la figura de María, ¿no? Que en ese momento. Eh, en ese momento, ¿a qué se le llamaba veneración, José? Sí, veneración ya viene desde tiempos del Antiguo Testamento. Eh, tiene, por ejemplo, el, en este caso, San Pablo, que yo creo que él es el... el Um, el autor, el autor de la carta a los hebreos, eh, San Pablo nos habla en el capítulo, um, déjame ver, creo que es el capítulo 12. Los héroes estamos, de la fe. ¿no? Mm, después, después de los héroes de la fe, comienza a hablar de la veneración que tenemos a nuestros padres terrenales. Uh -huh. y, y entonces ahí él eh, está utilizando veneración con relación a nuestros padres terrenales. Entonces, no los consideramos como Dios, pero definitivamente tenemos una devoción por ellos muy particular, muy especial, independientemente sí. de, que, de que sean santos o no, ¿verdad? Uh, pues eh, de manera semejante, de manera análoga, no idéntica, pero también eh, en, eh, en la vida de la iglesia se ha tenido siempre en muy alta estima a uh, los héroes de la fe a sí. los hombres y mujeres de Dios. Entonces, una veneración es, 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 es un respeto muy profundo, es un respeto muy profundo, pero definitivamente nunca, jamás se debe entender que estamos hablando de una adoración, porque eso es una blasfemia y es algo que solamente se lo rendimos a la Santísima Trinidad, Exacto. al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estoy completamente de acuerdo. Eh, lo que sí digo hoy por hoy... Eh, habiendo pasado más de 20 siglos del surgimiento de, de la iglesia de la, de la fe cristiana, hoy por hoy creo que la veneración no solamente, abar, no, no solamente representa un tipo de cariño especial a una persona, sino que también a raíz de este cariño y de lo que los católicos particularmente creen que es la posición de María en la iglesia, eh, se añade la figura de María eh, dentro de hasta te diría de, 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 de la práctica del culto católico, ¿no? Obviamente entendiendo que lo central en, la, en el culto católico es siempre la Eucaristía, pero yo te diría que hay muchas actividades religiosas donde María parece estar y necesariamente parece estar eh, siempre presente, ¿no? Entonces, por eso es que digo que en el tiempo en el que los apóstoles estaban vivos, Quizás la veneración podía llegar a significar algo que luego con el pasar del tiempo, a raíz de lo que fue un desarrollo teológico, pudo haber ampliado su horizonte, pudo haber extendido sus estacas y abarcar algo más en la, en la vida religiosa de, la, de, de las personas. Eh, personalmente yo no creo que haya buenas razones para creer que la figura de María haya estado... Presente de la forma en la que siglos más adelante es, está presente en la vida de la iglesia eh, y, y ocupando el, 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 el lugar que luego, con el pasar del tiempo, comienza a ocupar. No sé qué opinas al respecto. Sí, de, de manera semejante, ¿no? Volviendo al, al ejemplo que tú dabas sobre el Espíritu Santo, incluso ya, ah, ya muy entrado el siglo, el siglo IV y V, ya había quienes eh, tenían tenían dudas sobre el Espíritu Santo, aún sobre la misma divinidad de Jesucristo. Entonces, es cierto que no podemos decir que, que el día de hoy eh, tenemos, eh, o más bien no podemos decir que en el siglo I se tenía la misma contundencia y la misma claridad que tenemos el día de hoy, tanto por la divinidad de Jesucristo como por el Espíritu Santo también como, uh -huh. como una persona divina. Sí. Entonces, si la pregunta es si se tenía la misma claridad y la misma contundencia y la misma comprensión y maduración, la respuesta es no. La, la respuesta es un no. Ahora, si la pregunta es si ya, si ya existía una, una devoción por la Virgen María, la respuesta es sí. Sí, sí, sí. Ahora, simplemente para que el público no se confunda, porque entendemos de que nuestro público es tanto católico como protestante cuando hablamos de devoción en ese contexto no lo estamos no, no, no estamos hablando necesariamente de lo mismo que 20 siglos más adelante dado que para ese entonces durante hasta eh, maría estando con vida no caminando entre nosotros eh, el significado de la palabra devoción evidentemente llevaba a los cristianos a dirigirse hacia ella de una forma distinta a la cual se dirigen varios siglos después del 13 en adelante por dar un ejemplo no para ser precisos aunque sabemos que desde el 2 ya podemos formular casos muy fuertes en favor de esta devoción a maría eh, eso eso que me parece que es primordial el tema del significado o, o de cómo los cristianos o qué es lo que creían acerca de o cómo perdón reformular cómo practicaban esta devoción hacia hacia maría y, y, y mira, yo te, te doy un ejemplo. Si la devoción a María fuera tan importante y, y la figura de María fuese tan importante en el cristianismo primitivo, y reitero, cuando hablo de cristianismo primitivo de, fa, de forma un tanto arbitraria, lo confieso, en este caso me estoy, me estoy refiriendo únicamente al periodo donde los apóstoles están con vida. Durante ese periodo... Si María, la figura de María, hubiera sido tan importante como años más tarde los cristianos van a creer que lo es, la pregunta es: ¿por qué el Nuevo Testamento la menciona tan poco? Y la menciona tan poco en el sentido tanto de su importancia para la iglesia en cuanto a su posición, como así también en la participación. Nosotros en el libro de los Hechos, por dar un ejemplo, no pretendemos encontrar una teología de la Eucaristía pero circunstancialmente se nos menciona que los cristianos se reunían una vez por semana, que practicaban el partimiento del pan, etcétera, etcétera. Cosas que, dado el, dada el género literario del libro, no vamos, a esperar, no vamos a esperar que se nos presente un desarrollo teológico, pero sí menciones históricas. En el caso de María, esto no parece ser así. Y, y yo diría que eso es un buen punto en favor de, eh, de que, al menos durante ese periodo cristiano, Pese a que María siempre ha sido importante, no se practicaba dicha devoción como siglos más adelante. Uh -huh. Bueno, eh, es que en la realidad eh, es cierto, no vamos a eh, las páginas de la Sagrada Escritura no son, un, no son un compendio exhaustivo de todas las cosas que los cristianos creían o practicaban. Uh -huh. eh, por un lado, por otro lado, es, uh, es, es cristocéntrico, como, como es la fe, valga la redundancia como es la fe cristiana. Entonces, María, uh, la Virgen María, con toda la importancia que ella tiene, ella no es el centro, no es el centro de la fe de los cristianos. Uh, por otro lado, sí vemos definitivamente, eh, aunque coincido contigo, que no es demasiado lo que se le dedica a la Virgen María, pero sí vemos definitivamente uh, aspectos que tienen que ver con la persona. De la Virgen María que nos tendrían que llevar a una conclusión de que verdaderamente eh, ya en el siglo primero se estaba a, comprendiendo eh, quién era la Virgen María, cuáles eran las ramificaciones de lo que, de lo que ella era, y por ende se, ent se entiende, se entiende que si se comprende quién es ella y cuáles son las ramificaciones de lo que Dios le concede a ella. Entonces se sigue o se entiende. Sería um, sería ilógico negarle una veneración a la luz de lo que ciertos pasajes del Nuevo Testamento presentan sobre la Virgen María. Y uno de esos pasajes, pues, está en el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, nosotros vemos que el, el escritor, el autor sagrado, eh, en este caso Lucas, él traza una serie. De paralelos entre la Virgen María y el Arca de la Alianza. Sí. No sé si has tenido oportunidad de, de revisar estos paralelos. Personalmente sí, lo, lo, lo he revisado uh -huh. eh, y es, es llamativo, obviamente no. Pero, a, a ver, antes de meternos en el tema de Lucas, que me parece fundamental y, y justo te quería meter en ese, en ese punto, uh -huh. quiero destacar a alguien, algo, perdón, para alguien que ande un poco perdido en la discusión. Si nosotros nos pensamos a por, a, a, si nos ponemos a pensar en términos históricos respecto a eh, la importancia de María para la Iglesia primitiva, tenemos que remontarnos por dar un ejemplo de lo que José señalaba no esta oración que se hace a María que se le dedica a María a partir del siglo III, o sea a mediados del siglo del siglo III años 200, 250 aproximadamente y esto no es algo que surge de la nada sino que necesariamente como sabemos que, 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 que se produce el comportamiento humano, responde a algo anterior. Por ende, pese a que hay una referencia histórica a mediados del siglo III de esta oración a María, esta oración a María no podemos pensar de que haya sido la primera expresión de devoción o de, o de, o de rezo hacia, hacia su persona, entendiendo que está en el cielo, sino que responde a una tradición anterior. Por otro lado, tenemos a mediados del siglo II el protoevangelio de Santiago, donde... Más allá de que se discutan ciertos elementos si son de aspecto legendario o no, evidentemente dicho documento se, eh, se lleva a cabo en, a raíz de la necesidad que hay por parte de su autor de comunicar qué es lo que se cree respecto a María, particularmente, y cuál sería la razón por la cual se intentara eh, presentar la historia de María y luego la concepción y el nacimiento de Jesús si no fuese para esa época una figura importante dentro de la iglesia primitiva. Y esto evidentemente, pese a que el documento está datado a mediados del siglo II, responde a una tradición anterior también. Por ende, eh, el caso histórico respecto a la posición que María ha ocupado. Eh, en el cristianismo primitivo me parece que es bastante fuerte. Otra cosa es hablar de la era apostólica, donde por obvias razones a mí me parece, y es ahí en donde yo, yo, que yo personalmente quería hacer entender a nuestros seguidores católicos, por obvias razones me parece de que dicha veneración o devoción, vamos a llamarle devoción en esta oportunidad, dicha devoción es evidente que no la íbamos a ver practicándose de la forma en la que años más tarde se iba a practicar. Por, entre otras cosas, eh, María estaba con vida. Y sabemos que eh, es recién cuando las personas mueren o parten con el Señor que empiezan a ocupar un lugar de mayor importancia en la vida de eh, en la vida de los cristianos, en la práctica de la fe. Es recién ahí, tal y como señalaba José, ¿no? Que, eh, por dar un ejemplo, el famoso pasaje de hebreos que se habla de los héroes de la fe, oyéndonos a la, a la, a la, a la historia de la iglesia cuando hablamos sobre los mártires. Eh, los mártires adquieren ese gran y último nombre que van a llegar a tener, recién cuando pasan el umbral de esta vida hacia la otra. Probablemente hayan sido en vida personas con, con, con gran reputación y demás pero, pero, pero esa, esa, esa veneración la van a adquirir cuando ellos eh, terminan eh, estando en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, por razones obvias, durante el periodo en el que María estuvo en esta tierra, no se iba a practicar la devoción de la forma en la que luego, con un desarrollo teológico y ya sin María, estando eh, presente físicamente en medio de la iglesia, se iba a practicar. Entonces, a mí me parece que son razones obvias y que esta afirmación que estoy haciendo de ninguna manera contradice lo que el catolicismo ha señalado. No sé qué opina José. Sí, eh, definitivamente. A mí en lo personal, Santiago, algo que a, me, me impactó bastante cuando yo era protestante es precisamente cuando descubrí esta serie de paralelos que, que el evangelista Lucas... Traza y para ser concreto, por si alguien nos escucha y dice, bueno, ¿a qué se refieren? Están hablando de paralelos entre la Virgen María y el Arca de la Alianza, pero ¿cuáles? ¿Dónde? Rápida, rápidamente les voy a decir. Estos paralelos los pueden ver en, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos del 39 al 45, y el paralelo lo van a ver en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Versos del 9 al 14. Ahora, ¿cuáles son esos paralelos? Así rápido, uh, para no tomar demasiado tiempo. ¿Segunda de Samuel cuánto? Es segundo de Samuel 6, versos del 9 al 14. Okay. Segundo de Samuel 6, capítulo 6, versos del 9 al 14. Ok, no, no, se seguí. Eh, después okay. en algún momento lo pongo en pantalla. Sí, aquí vemos nosotros un paralelo. Se trata cuando el arca, el arca de la alianza, iba a ser traída a la casa de David y David exclama, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo para que se traiga o para que venga a mí el arca de la alianza? Y vemos que ese es un paralelo directo cuando Elizabeth ve que viene eh, el arca de la nueva alianza porque tenía en su vientre a la palabra al sumo sacerdote y... Al, al maná, al pan que baja del cielo, las mismas cosas que se contenían en el arca de la antigua alianza. Cuando, cuando Elizabeth o Isabel ve que uh, la Virgen María viene, también exclama diciendo: ¿Quién soy yo para que a mí se me conceda que la madre de mi Señor, la madre de mi Curios, de mi Quirios, venga a mí? Entonces vemos aquí que Lucas está trazando. Está trazando un paralelo, eh, y ese no es el único. También nosotros vemos que cuando el arca iba siendo traída a casa de David, David eh, comienza a saltar de alegría y gozo. Cuando viene el arca de la nueva alianza, es decir, la Virgen María, se nos dice que Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Isabel o Elizabeth, salta de alegría y es lleno del Espíritu Santo. Lo mismo que David. Eh, esos son dos son dos paralelos que ya estamos viendo. ¿Quién soy yo? Para que a mí se me conceda que venga el arca de Dios a mí. Y también David comienza a bailar, a saltar eh, de alegría, lleno del Espíritu de Dios. Juan el Bautista, también en el vientre de su madre, salta de alegría y es lleno del Espíritu, del Espíritu Santo. Sí. Y eso nos y hay otros, ¿no? Pero no sé si quieres decir algo hasta sí, ahora. Sí, 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 sí. Eh, es cierto lo que, lo que estás diciendo, José. Me parece que es evidente que se traza un paralelo y que además eh, tenemos que entender de que esa era la forma en la que los autores del Nuevo Testamento comunicaban ideas. Eh, justificándolas por medio del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? La tra trazar estos paralelos eh, tiene esa intención. Ahora. Lo que sí a mí me parece que no se puede hacer es hacer una lectura de las intenciones de Lucas al trazar este paralelo. Porque la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual Lucas traza este paralelo? ¿Es para destacar a María o es para destacar a Jesús? Acá me parece que el uh -huh. destacar a María es circunstancial. A raíz de que se destaca, se destaca a Jesús, y se busca destacar a Jesús, circunstancialmente se destaca a María mediante el relato de un hecho histórico, ¿no? Ahí me parece que eso es clave, ¿por qué? Porque dependiendo de la intención es si podemos sostener mediante este pasaje que existía una primitiva devoción a María. Depende todo de la intención de este pasaje. No sé qué opinas. Sí, eh, bueno. No podemos comparar a Jesucristo con la Virgen, de la uh -huh. misma manera que no se podía comparar el arca, el arca de la alianza con, con el Señor, ¿no? Con Dios. Entonces, la diferencia es tan abismal como la diferencia que existe entre el Creador y la criatura. Sin embargo, habiendo entendido esto, uh, no se sigue que el arca de la alianza eh, haya sido irrelevante o que la Virgen María eh, uh -huh. también lo sea, ¿no? Entonces, aquí la pregunta no es, ¿quién es el más importante? O, o la pregunta tampoco es, ¿a quién quiere exaltar Lucas? Porque las respuestas son obvias. El, el más importante es Dios nuestro Señor y Lucas siempre que, querrá exaltar uh, a Jesucristo. Uh, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué nos está enseñando el evangelista al, al trazar esos paralelos entre la Virgen y el arca? de la antigua alianza. Yo escuché eh, un debate, Santiago, entre un católico y un protestante. Ajá. El protestante se llama James White, que es mi vecino, vive aquí en la misma ciudad donde yo ah, vivo. Uh -huh. Este bautista, reformado. Un pelado es, ¿no? Eh, ¿Perdón? Es un pelado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Sí, sí. sí. Eh, exacto, está pelón, no calvo. Uh, y estaban en el debate y el, el apologista o apologeta católico le preguntó, ¿tú estás consciente de, 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 de los paralelos tan, tan fuertes que, que se presentan aquí en Lucas capítulo 1? Y el protestante dijo, sí, 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 los, los puedo ver. Y el católico le preguntaba, pero entonces, ¿cuál es el propósito de que Lucas haya incluido esos paralelos? Y James White, el protestante. Eh, pues simple y sencillamente no sabía qué decir, porque no, 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 no tenía las herramientas dentro de su teología para poderle dar eh, una respuesta. Decían, no lo sé, dice. No lo sé, dice, pero cualquiera que sea la razón, el más importante no es María, el más importante es Cristo. A lo cual el apologeta católico contestaba: Claro, claro, el más importante es Cristo, pero esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿qué hacen esos paralelos? ¿Por qué se nos presentan esos paralelos? ¿Qué, qué es lo que se nos quiere enseñar? Eh, como tú decías hace un momento, no podemos adivinar cuáles son las motivaciones de Lucas, pero lo bueno es que no necesitamos andar adivinando cuáles eran las, las motivaciones ulter ulteriores de, de Lucas. Lo que necesitamos ver es que si hay algo en la tradición posterior que tenga una conexión con esos paralelos. Y cuando uno va y revisa la tradición posterior, no me refiero cuando digo posterior. No me refiero 500 años después o mil años después, sino me refiero eh, siglo II, siglo III, siglo IV. Y sí vemos, Santiago, que si sí hay una conexión entre la devoción que tienen los cristianos a la madre del Salvador, a la Virgen María, y estos paralelos que Lucas en su capítulo 1 nos está trazando. Y antes de darte la palabra, Santiago, recordemos que Lucas dijo, lo he investigado todo para que sepas bien, la verdad de lo que has creído. Acto seguido, traza los paralelos. Capítulo 1, en el mismo capítulo 1. Bueno, Creo pero, que al menos, al sí. menos es interesante, ¿no? Sí, obvio que sí, obvio que sí. Pero a raíz de la pregunta eh, original que habías hecho, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito? Y que bueno, esta pregunta del protestante, eh, yo no conozco la historia, pero pero bueno, parece no 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 poder responder o no querer responder, no lo sé. Eh, a mí me parece que la pregunta es clave. Y es clave para responder qué. No es clave para responder qué representa María o qué posición tiene María en la iglesia. Es clave para saber en ese momento en la historia, en el momento en el que Lucas escribe su Evangelio, qué posición qué distinción tenía maría en ese momento particularmente? porque reitero si el propósito únicamente es al plantear este paralelo es demostrar que de la misma manera que la presencia de dios se hallaba en el arca, no, la presencia de dios se ha encarnado y se encuentra en el vientre de esta, de esta mujer. Si ese es el propósito, evidentemente el caso de María va a ser circunstancial. Es lógico, nadie, nadie dice lo contrario. Es lógico que María, al igual que el arca, es de suma importancia, sin lugar a duda. Y nadie, nadie diría, bueno, ¿quién es más importante? Esa tampoco es la pregunta. Es evidente que tanto católico como protestante va a afirmar que es Jesús el más importante, sin lugar a duda. Ahora, el tema del propósito me parece clave, porque si uno va a, a utilizar en su defensa de la primitiva devoción a María ese pasaje, es importante saber qué propósito tuvo Lucas al, al, al marcar estos paralelos. Porque si su propósito únicamente fue demostrar que la presencia de Dios se había encarnado en el vientre de la Virgen, no es para nada destacar a la Virgen, ni tampoco es el resultado de una primitiva devoción, sino simplemente es una referencia circunstancial, evidente, pero una referencia circunstancial nada más que eso. Se entiende esa pregunta del propósito y a mí desde mi humilde punto de vista me parece que tratando de ser objetivo con lo poquito con los poquitos elementos históricos que tenemos, el propósito de Lucas es únicamente marcar que la presencia de Dios se había encarnado en el vientre de la Virgen. Ese parece ser el propósito. Quizás para el católico, y con todo respeto a esto lo digo, haciendo un análisis un poco sesgado, va a decir, ya abrazando un, una serie de creencias, va a decir, no, pero pará, esto que yo creo de María también se ve acá. A mí me parece que el católico puede sin querer caer en ese, en, en, en ese peligroso campo, donde a raíz de lo que ya está abrazando, ver una referencia en el texto bíblico. Y no me parece que necesariamente esté justificada esa idea. De hecho, bueno, sobre cuál fue el propósito o cuál fue el motivo por el que Lucas eh, nos presenta estos paralelos, que no los mencioné todos, ¿eh? Nada más mencioné sí, sí, sí. cuando, ¿verdad? Hay otros, ¿eh? Por ejemplo, se nos dice que <coughs> el arca fue llevada a, a la región montañosa de Judá y que permaneció... Por tres meses. Sí, sí, sí. También se nos dice que la Virgen María. También fue a Judá. Y permaneció. O a Judea. Y permaneció igual. Por tres meses. Entonces. Ya los paralelos. En sí mismos. Son un. Son un testimonio. Yo creo que. Muy fuerte. Ahora. No creo que solamente. Sea algo circunstancial. Porque el arca. De la alianza. En el antiguo testamento. Eh, no era circunstancial. Siempre se preservó en el lugar más, más santo, en el lugar más santo, eh, ya sea en el tabernáculo o en el templo de los judíos. Y los judíos reverenciaban esta, esta arca de una manera muy especial. El arca estaba recubierta de oro, de oro puro. Eh, nosotros sabemos que el oro puro representa la, la pureza, eh, la santidad que Dios, que Dios ha uh, que Dios uh, pide, que Dios... Demanda. Pero José, discúlpame uh -huh. que te, te interrumpa un instante, pero ¿cuál era la razón por la que se, se veneraba este arca, sino porque portaba la presencia de Dios? Porque, eh, sí, exacto, el arca en sí misma, eh, el arca en sí misma, pues era de, era de madera, ¿no? Aunque sí estaba forrada. De, de madera de Casia revestida de oro. Ajá, aunque estaba revestida o forrada sí, de oro. Sí, sí. Sí, claro. O sea, si nada más lo vemos desde el punto de vista material, pues sí, no, no era algo así como muy especial, ¿no? Sin embargo, sí es especial porque la presencia de Dios a, a habitaba en ella de una manera muy especial, de la misma manera. En la Virgen María habitó e hizo tabernáculo la presencia de Dios de una manera muy especial eh, que jamás en ningún otro ser se ha hecho. También Dios hizo, hizo tabernáculo. En, en, el, en el seno de la, de la Virgen. Entonces, eh, es especial porque Dios le concedió a ella eh, privilegios, prerrogativas, que a nadie más se lo, se lo ha concedido, ni al arca de la antigua alianza, ni, ni a los santos del Antiguo Testamento, ni a los santos del Nuevo Testamento, solamente a la Virgen María. Mm, también sí. hay, hay, hay otra cosa que hasta ahora no la hemos mencionado, ¿no? Es también la profecía... De Génesis 3, 15 y 16, el llamado el proto-evangelio. Sí, en eh, el proto si, uh -huh. si me prometís antes de ir para ahí, digo, bueno, pero siguiendo tu mismo criterio y, uh -huh. y tratando de seguir tu misma lógica, vos me decís, bueno, pero al arca también se la veneraba. Sí, pero el arca, del arca se creía otra cosa. ¿Y qué es lo que se creía? Que en el presente continuo. Re, no sé, retenía, por así llamarlo, no, no estoy utilizando los términos apropiados, la presencia de Dios. Se sabe que esta presencia de Dios, cuando hablamos de estos paralelos, es, es o se utiliza este paralelo del, del libro de Samuel, porque se habla particularmente de la encarnación del verbo en el vientre de la Virgen. Uh -huh. Pero hay un momento en donde el verbo ya no está en la Virgen. Por ende, a mí me parece que esa misma lógica... No sé si la utilizarían los cristianos de aquel entonces, porque seamos honestos. O sea, en el tiempo de Samuel se veneraba el arca porque se creía que el arca guardaba la presencia de Dios. Una vez Cristo nacido, ya no se creía que la Virgen guardaba de alguna manera y de forma especial la presencia de Dios. Por eso reitero, ojo, yo no estoy diciendo de que no había una devoción primitiva de, eh, hacia María. Yo lo que estoy diciendo es que esta devoción no es similar en absoluto para lo que luego fue con un desarrollo teológico, con, con muchas cosas que el propio tiempo te, 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 te pone sobre la mesa, ¿no? Eh, pero me parece que esa lógica es un poco peligrosa porque puede llegar a tener su, 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 no sé, su problema, me parece a mí. Sí, ahí eh, esta observación que haces la, la veo falta, eh, y te voy a decir a por qué la veo falta. Porque lo, lo que tú eh, pues estás analizando es que en el arca de la antigua alianza, la presencia de Dios venía y de manera permanente eh, pues ahí, ahí permanecía. Uh, dando a entender de que eso no sucede en, en tiempos de la nueva, de la nueva alianza, en, en, en el caso de la Virgen. Pero de hecho es todo lo contrario, es mucho más fuerte lo que sucede en el caso de la Virgen que en el caso del arca de la antigua alianza. ¿Por qué? Porque en el caso del de de arca de la antigua alianza no existe una encarnación. No hay una hipostasis, no hay una unión. En este caso, no vemos que Dios y hombre se esté, se, se esté uniendo en lo que llamamos la encarnación. Eso no sucede en el caso del arca de la antigua alianza. Simplemente la presencia de Dios viene y reposa de una manera especial, por así decirlo, de una manera sacramental. Pero en el caso de la Virgen María, en el caso de la nueva alianza, es mucho más glorioso. Es mucho, o sea, no va hacia abajo, sino va hacia arriba. No baja, por así decirlo, no baja varias rayitas, no baja varios niveles, sino lo contrario, sube varias rayitas, sube niveles, sube muchos niveles, diría yo. ¿Por qué? Porque Dios se encarna. Ahora, tú mencionabas, pues sí, pero después de que Jesús nace, pues ya no iba a permanecer. Sí, claro, se entiende, porque estamos hablando de una encarnación. No podía permanecer más de nueve meses en el seno de la Virgen. Tenía que nacer y tenía que convertirse eh, en el Dios hombre y hacer su obra redentora. Eso se, eso se entiende, pero no se borra o no se elimina lo que sucedió en el vientre materno de la Virgen. A saber, sí, la encarnación, la hipostasis, sí, sí, la sí, unión sí. hipostática. Te, uh -huh. te, te, te entiendo, te entiendo. Lo que sí, a mí me cuesta trabajo uh -huh. eh, creer que esos cristianos, eh, de, del, del tiempo al menos en el que Lucas escribe los evangelios, que hayan pensado de la misma forma que me lo estás planteando vos ahora. Eso me cuesta porque en definitiva yo estoy tratando de seguir tu lógica únicamente y el paralelo te lo planteé por la lógica que vos me presentaste. Yo si fuera, con, con todo respeto te digo, ¿no? Pero yo si fuera vos, yo iría por otro camino y yo diría, che, a mí me parece lógico, por dar un ejemplo, ¿no? A mí me parece lógico que ya desde tiempos primitivos, desde la resurrección se sabe que Jesucristo es Señor, Kyrios, el curios, ¿no? es rey, es rey de reyes y señor de señores, por ende, la madre del rey ocupa en el reino de Dios un lugar especial. Y ese tipo de creencias parece ser, parece parece pedir, parece necesitar un menor trabajo exegético que el que vos me estás presentando. Eso uh -huh. eso me parece más plausible pensarlo en tiempo ¿Podemos? de los apóstoles. Se puede, hablar, se, puede hablar este, se puede hablar de que ella es la, la, la madre reina como también se puede hablar de lo que yo mencionaba no que dijiste que lo dejáramos a un lado no cuando yo mencionaba el protoevangelio de génesis 3 15 y 16 pero yo me estoy enfocando en el punto del paralelo entre el arca de la antigua alianza y el arca de la nueva alianza que es la virgen no no puedo abarcar todos los todas las dimensiones de la virgen en, en un mismo momento, ¿no? Entonces ahorita hemos estado analizando en los paralelos, ¿no? Eh, pero es la manera es la manera como como lo estamos tratando, ¿no? No, claro, podemos hablar de la madre de la madre reina, podemos hablar de la nueva Eva, podemos hablar uh, podemos hablar de, de diferentes aspectos de la Virgen, pero no podemos tratarlos sí. todos al mismo tiempo. No, no, obvio, 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 pero recordemos de que hay ciertos puntos en defensa de de, de, de quién es María para, para, para la Iglesia Católica, sí, claro, claro. que se ha desarrollado con el pasar del tiempo. Por dar un ejemplo, el caso de la Nueva Eva, a mí uh -huh. me parece que no hay mucha forma de sostenerlo solamente eh, o, o, o en el primer siglo. Particularmente en el primer siglo no. Después sí entiendo de que se hace una exégesis y se pretende vincular la, la, la persona de María con... Eva, ¿no? Y se hace todo un trabajo ahí bastante interesante. Pero, sí, no, no me, me parece que eso viene con el pasar del tiempo. Por eso digo, no. particularmente en la era apostólica, ¿hay razones para creer que había dicha devoción hacia María? Bueno, evidentemente María era una persona especial, pero todo esto, toda esta, todas estas creencias vienen luego con el pasar del tiempo. Y yo no estoy diciendo que son desarrollos legendarios, míticos, o hasta, no sé, paganismo que entró dentro. No, en absoluto, para nada. Hay una razón de ser eh, que, que se fundamenta en las escrituras. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero no creo que lo hayan entendido los contemporáneos a los apóstoles de la forma en la que, se, la que muchos católicos lo presentan en la actualidad. Pero ¿en qué te basarías? No, no entiendo la pregunta, perdón. Si dices que no crees que lo hayan entendido, eh, así como los católicos eh, después lo entenderían. ¿en ah, bueno, qué te, te podría basarías? dar algunas razones. Uh -huh. te, te podría dar algunas razones. Primero, las referencias de Lucas a, a María en el capítulo 2, puede ser 1 y 2, si yo no me equivoco, corregime si estoy equivocado, pero en, en, en el capítulo 1 y 2 es cuando María está más presente en el Evangelio de Lucas. Eh, a mí me parece que no necesariamente el propósito del pasaje tenga que ver con destacar la figura de María, sino, sino destacar la figura de Cristo y circunstancial, uh, circunstancialmente, obviamente, va a tocar el caso de María. Pero el, el, el objetivo de Lucas no es hablar de María, sino es hablar de Cristo, que obviamente en ese momento en la historia tiene que uh, tocar el caso de María. Pero por otro lado, si María hubiera sido... Uh, hubiera sido venerada de la forma en la que siglos más adelante lo va a hacer. Mi pregunta es, ¿por qué aparece tan poco en el Nuevo Testamento? ¿Por qué en los padres apostólicos aparece tan poco? Se, ¿se entiende. Reitero, hay una hay una progresión por así llamarlo, ¿no? Por razones de reflexión teológica que van a llevar a los cristianos a creer cosas como hicimos el ejemplo, como dimos el ejemplo de la devoción, de, perdón, de la adoración al Espíritu Santo. Es lógico y no estoy en contra de eso. Lo que sí digo es apresurado por parte del católico afirmar de que la veneración a María ya, ya, ya era, no sé, estaba muy presente en la iglesia primitiva, al menos en la era apostólica. Si fuera así, me parece que es Obvio pensar que en los, en los escritos apostólicos, incluidos los evangelios, o también en los padres apostólicos, la presencia de María sería más evidente o acaparía más la, acapararía perdón, más, mayor atención. Pues es que eh, sí, o sea, volviendo a lo que decías, ¿no? Que tú no crees que lo, lo de la nueva Eva es algo que esté presente eh, ya en, los, en el primer siglo. O, o después con los discípulos de los apóstoles, pero si sí está presente, eh, tiene, su, tiene su raíz, tiene su fundamento, su cimiento. En Génesis 3:15, eh, Dios prometió que así como pues uh, hubo una amistad entre la primera Eva y la serpiente, Dios prometió que iba a establecer una enemistad entre la, la serpiente y la mujer. Nosotros sabemos que la mujer, en este caso, es una referencia a la madre del Mesías, que es la Virgen María. Entonces, ¿por qué hablamos de ella como la Nueva Eva? ¿O por qué los discípulos del apóstol Juan hablan eh, de ella? En particular, San Ireneo de León, ¿por qué la, por qué la llaman Nueva Eva? Eh, por, porque están hablando del Génesis. Dios prometió. Bueno, está bien, uh -huh. pero ¿tenés una referencia anterior del siglo primero donde se haga este paralelo con la Nueva Eva? Lo que sucede es que muchos de los escritos que, que tenemos eh, no los tenemos disponibles, no solo con relación a la Virgen, con relación a muchas cosas. Pero la fe católica no, no, se, no se ha construido porque tenemos récord escrito mm. de determinadas creencias, sino mm. es, algo, es algo que llamamos la tradición. De hecho, lo que tenemos en el Nuevo Testamento es, es, la, es parte de la tradición que quedó plasmada con papel y tinta. Pero le, el cristianismo nunca se ha basado en. A ver, ¿cuál es el testimonio más antiguo que tenemos registrado? Y si no tenemos un testimonio escrito, ah, entonces no lo creemos. No es así. No, como yo jamás dije eso. No, no, no dije eso. De hecho, yo creo que uh -huh. los evangelios o mucha de la teología paulina. ...se fundamenta en, en, en tradición oral. Ahora, sí, claro. me parece que esto todavía es más llamativo... ...porque si los documentos del Nuevo Testamento... ...se fundamentan principalmente en tradición oral... ...¿cómo uh -huh. es que no vemos a María más presente... ...si había también tradición respecto a ella? ¿Se entiende? ¿Por, qué? Eh, eh, por, uh -huh. por otro Por otro lado, re reitero y digo... Eh, hay, ...hay cierta defensa respecto a la posición de María... Que se desarrolla con el pasar del tiempo y que no necesariamente está presente en la era apostólica. Por eso a mí me, pare, me parece cuando yo te dije, mira, creo que está justificada, yo, yo, yo no, no me encuentro en la vereda opuesta a vos, creo que está justificada tu lógica respecto a María, perdón, ejemplo, como segunda Eva. Ahora, yo no creo que Lucas tenga eso en mente o no tengo elementos para creer que los cristianos en la era apostólica tenían este argumento, contaban con él o pensaban en ello o creían esto. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy diciendo. Yo, yo creo que sí, porque por ejemplo, ¿por qué tenemos al apóstol Juan en su Apocalipsis, en el capítulo 12 de Apocalipsis? ¿Por qué tenemos al apóstol Juan refiriéndose a la Virgen como la madre de todos los cristianos? Entonces, ese es un escrito del primer siglo y es de la mano de un apóstol. Y eh, hablando del hablando del Génesis 3:15, cuando Dios promete establecer una enemistad entre la serpiente y la mujer. Precisamente en Apocalipsis capítulo 12 vemos eh, precisamente eh, esta enemistad que Dios está estableciendo entre la mujer, la madre del Mesías, la Virgen María, y la serpiente antigua, que es el dragón. Eh, por ejemplo, se nos dice que el dragón se enfureció contra la mujer y no le pudo hacer nada. Y después dice que fue a hacer la guerra al resto de los hijos de la mujer y San Juan nos dice quiénes son los hijos de la mujer. Dice, son los que retienen el, el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12, 17. Sí. Y es, es, es siglo 1 y también es Nuevo Testamento. Sí, ahora eh, te, te hago una pregunta porque cuando, cuando yo uh -huh. vi el, el, el libro de Apocalipsis y particularmente el pasaje que estás haciendo referencia, también yo dije, uh -huh. mira me parece un paralelo interesante. Ahora después hablando con otros católicos, que no voy a dar los nombres simplemente porque fueron conversaciones privadas, pero que en privado te podría señalar quiénes son, uh -huh. también eh, que, que tienen presencia en redes sociales y demás, y que se dedican a la apologética, también me han dicho, mirá, yo soy católico, mirá, yo creo en la Virgen María, todo lo que los católicos abrazan obviamente y demás. Pero yo no encuentro razones para creer necesariamente que eh, ese pasaje esté haciendo una referencia a la Virgen María. Te hago una pregunta a partir uh -huh. de la ignorancia. Eh, ¿Hay alguna interpretación oficial por parte de la Iglesia Católica donde se diga necesariamente que esa interpretación se refiere a la Virgen María? Porque si es así lo desconozco y, y, y tengo que replantearme mis ideas. Ahora, eh, ¿existe algún tipo de declaración? No sé muy bien cómo, cómo funciona esto, porque si no también queda parecido a lo que muchas veces los católicos le critican a los protestantes, ¿no? Como diciendo, bueno, uno cree una cosa, el otro cree otra. A mí me ha pasado, honestamente, lo digo, delante de Dios lo digo, y después si querés en privado te digo quiénes son estas personas. Pero me han dicho, mirá, dice, eh, yo no creo que este pasaje está haciendo referencia a María, sino a otras cosas. Y ahí me dieron otras explicaciones. Entonces ahí dije, bueno, hay varias, hay varias perspectivas al respecto, al parecer. No sé si estoy equivocado, corregime. Sabemos que es la Virgen en, en Apocalipsis capítulo 12, o sea, no hay duda que es la Virgen María, porque es la, la que da luz al Mesías. O sea, eso no hay vuelta de hoja, no necesitamos una definición dogmática para eso. Eh, lo confesamos en el credo, ¿verdad? Que es la Virgen María de quien se encarnó Jesucristo. Entonces eso debe quedar así de entrada, bien claro, no hay vuelta de hoja, es la Virgen María, porque se está, se está hablando de la Madre del Mesías. Ahora, que, que la mujer pura, la Virgen, eh, que muchas veces se le llama la esposa, la esposa de Dios, la novia de Dios, eh, en, caso, en el caso de la Antigua Alianza, ha sido una referencia a Israel como una Virgen pura que se va a presentar como una esposa ataviada para Dios. Eso, eso es cierto. En el caso de la, de la nueva alianza, la iglesia también se le llama una virgen pura, ataviada, lista, que va a unirse a su esposo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es, esas aplicaciones son válidas, son legítimas, tienen su lugar, pero no se sigue que porque Israel sea un tipo de la virgen pura que se va a desposar con Dios o la iglesia sea un tipo de la virgen pura que se va a desposar con Dios. No se sigue que la Virgen María sea la madre del Mesías, la cual, nos dice San Juan, es perseguida y es aborrecida. Y de esta madre del Mesías se dice que es madre de los que retienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. En otras palabras, yo no veo ahí realmente un conflicto. Mira, te, te tengo que ser honesto. Primero, te, discúlpame. Eh, uh -huh. para, para, para hacer hincapié en la pregunta que te hice. Eh, ¿hay, hay algún, y re, reitero, capaz que la pregunta es ignorante por yo desconocer el procedimiento de la Iglesia Católica y pido disculpas si es demasiado ignorante mi pregunta. Pero reitero, más allá de tu respuesta donde vos me decís, bueno, pero es obvio que en Apocalipsis capítulo 12 se habla de la Virgen. Bien, ¿a qué autoridad podés referirte a, al respecto? ¿Hay alguna... Interpretación autoritativa o algo que diga necesariamente esto es porque, te soy honesto, eh, pese a que si nos quedamos solamente con el pedacito, la mujer que dio a luz a su hijo y obviamente se está hablando de Jesús, después, durante todo el capítulo, todo lo demás es una referencia profética que no debe tomarse de manera literal. Por ende, entiendo por qué es que, aún dentro de ciertos círculos católicos, es discutido este pasaje respecto a quién se está haciendo referencia. Hay alguna, por dar un ejemplo, ¿no? Suponete que se me levanta Pepito, católico, y me dice, Pepito, mira, yo no creo que este pasaje de Apocalipsis 12 sea una referencia a la Virgen María. Y te presento mis razones. ¿Vos como católico tenés forma de decir, bien, la discusión exegéstica es hasta acá porque ha hablado una autoridad respecto a la interpretación de este pasaje y esto debemos de acatar? ¿Existe o, o es simplemente esta pregunta producto de ignorancia mía respecto al procedimiento católico para interpretar las escrituras? Sí, o sea, como, como señalaba, ¿no? O sea, la forma de saber quién es esta mujer es respondiendo... Quién es la madre del Mesías. Quien quiera que sea la mujer, olvidémonos, vamos a imaginar que no sabemos quién es. Pero quien quiera que sea esa mujer eh, es la madre del Mesías. Entonces. Sí, pero a esta mujer si también alguien... se le dio literalmente alas para escapar del dragón. Oh, no, no, no debemos confundir. Eh, el ¿Qué Apocalipsis. Parte, ¿qué, ¿Qué parte de este capítulo? Y reitero, por favor, señalámelo si mi pregunta es demasiado ignorante pero sin una autoridad que determine qué parte es literal y qué parte es poética barra profética, ¿cómo yo con contundencia puedo decir y señalar específicamente esto, aparte mm. de la persona de Jesús, que evidentemente el libro ya es cristocéntrico? Eh, ¿Cómo en un capítulo tan plagado de referencias proféticas, poéticas, que tienen un sentido más simbólico que literal? ¿Cómo puedo hacer una distinción objetiva y contundente diciendo es María? Sí, es muy sencillo, porque lo mismo se puede decir de Jesús. Si uno le da la vuelta al siguiente capítulo, se habla de Jesús y también se utiliza lenguaje metafórico, imágenes, sí. símbolos. Pero no se sigue que, que porque se usa lenguaje metafórico, imágenes, símbolos, no se sigue que se elimina la identidad de Jesús. Uh -huh. Jesús, sigue siendo Jesús, que se habla de que le, le, se le dieron alas, se, le, se habla de un río, se habla de que la, tierra, la, la, que la tierra se tragó el río, se habla de que se escondió en el desierto y que esto, es, y que esto tiene un rico, un rico significado metafórico. Sí, claro, nadie lo pone en duda, pero aquí no estamos hablando si Apocalipsis 12 contiene o no contiene lenguaje metafórico. Aquí estamos determinando la identidad de una mujer, Vas a saber la madre del Mesías. Sí, qué sé yo. Eh, no, Por ejemplo, no. de Jesús también en otros pasajes, ¿no? Se, se habla de Jesucristo como el Verbo de Dios y, y dice que viene ensangrentado y en caballos y todo esto y, y sí reconocemos que hay hay un lenguaje, pero no desconocemos la identidad del Verbo de Dios que es Jesucristo. No, no, no. Te, te, te entiendo, te entiendo. Yo reitero, no es que estoy en desacuerdo con la idea. Simplemente uh -huh. a mí me parece que esta interpretación es a raíz de lo que posteriormente se va a creer respecto a María. No me parece que sea algo tan sencillo y contundente defender tu postura. Me parece que es discutible al menos. Pero uh... eh, Santiago, pero no será mi postura, porque simplemente estamos leyendo Apocalipsis capítulo 12, no estamos interpretándolo ni siquiera. ¿Cómo Nada que no? más estamos... Si empiezo a leer capítulo, el capítulo 12, verso 1 uh -huh. dice, "Apareció en el cielo una gran señal, una uh -huh. mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de doce estrellas." Uh -huh. O sea, a, a ver, yo esto ¿cómo lo tengo que entender? ¿En sí, términos si cronológico oh, obviamente? Y estando en cinta clamaba con dolores de parto. Sí. Ese versículo 2 que es al que vos estás haciendo referencia de ahí en adelante. El versículo 1 debe entenderse de forma cronológica como presidiendo al versículo 2, como yendo antes al vers del versículo 2. A mí me parece que hay mucho elemento metafórico como para poder contundentemente decir, esta mujer que aparece vestida de sol con la luna en sus pies y sobre su cabeza una corona con dos estrellas, me parece que no podemos decir de manera contundente, es María, te soy honesto, eh, eh, quizás puede llegar a ser por, por, no sé, ni siquiera por creencias personales, porque yo creo todo lo que vos estás afirmando. Yo creo que, que, que es plausible que se defienda que María es la reina madre por una cuestión únicamente de contexto histórico y cómo las personas de aquel entonces... Creían que, 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 que la familia real, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era la estructura de la familia real sí. y cómo el pueblo debería dirigirse hacia ellos? Yo te entiendo, eh, María, Madre de Dios, te entiendo la devoción primitiva de María y demás. Ni siquiera es porque estoy en contra de ello. Para nada, sí. no tendría ningún tipo de pero, problema en aceptarlo. Pero eso sí me fácil parece saber demasiado apresurado. Es es, es muy fácil saber quién es esta mujer porque tú te detuviste ahí no en el, en el verso no no dos. obvio sí después, pero si más uno adelante dice sigue que leyendo madre. y uno continúa se nos dice que esta misma mujer dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones entonces la pregunta es quién es la mujer que dio a luz a este hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones la respuesta es la virgen maría te, te, te entiendo, pero ¿por qué la mujer también no podría hacer una referencia poética, profética, metafórica eh, dentro del texto que está plagado de ello? ¿Por qué no lo podría hacer? Y porque reitero, mi, otra, mi, mi postura no tiene que ver otra, con una. porque ninguna otra mujer ha dado a luz al Mesías. No, y es obvio eso, porque te estoy te estoy pidiendo una claro referencia. Claro que lo es. No, no claro es... Que es yo estoy de acuerdo contigo, yo sí creo que es, obvio. Entonces, si no, es no, obvio. No, 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 yo es obvio respecto a lo que te estoy preguntando, no respecto a tu respuesta. Yo te estoy diciendo, a ver, ¿por qué no debería creer que esa descripción de mujer también es una referencia metafórica. ¿Por qué no? Y vos me decís, bueno, no, pero porque eh, es, eh, es María quien dio a luz a Jesús. Y bueno, eso sí, es obvio que María dio a luz a Jesús, pero ¿cuál es la razón por la que yo debería creer que no es una referencia metafórica dentro de un texto que está plagado de metáfora? Eso es lo que, si vos me decís, mirá, contundentemente es por esta razón, bien, yo no tengo ningún problema en abrazarlo, porque es más, lo creo. Uh, simplemente me parece apresurado, te, te soy honesto. Decime cuál es la razón por la cual debería creer necesariamente que es una referencia eh, literal y no metafórica dentro de un texto plagado de metáforas. No, es que si hay, si hay ahí lenguaje metafórico, obviamente, eh, cuando dice que la luna es, está debajo de sus pies, una corona con, con las dos estrellas, todo eso significa algo. Yo no te estoy diciendo que literalmente eh, la Virgen tiene la, la luna debajo de sus pies en el sentido literal o que tiene una, una, una corona de oro con, con no, sé, no sé cómo llamarle, doce diamantes en forma de estrella. Yo no, no estoy diciendo eso, pero obviamente es una referencia a, a ella como, como reina, porque es la, la madre reina, como tú lo dijiste en un momento. Es la madre del Mesías. En el reino davídico, la, la reina no era la esposa del rey, era la madre, la madre reina. Entonces ahí nosotros vemos a la Virgen María como la reina madre, y sí, hay un lenguaje metafórico, yo no lo niego. Cuando yo dije que era obvio, me referí a que no ha habido otra mujer, no hay una competencia, no hay una tesis que esté compitiendo contra María como la madre del Mesías. Y es ella la mujer de la que se está describiendo en el capítulo 12. Por ejemplo, se dice que el dragón eh, fue, fue a perseguir a la mujer, pero no le pudo hacer nada y dice que después fue a perseguir al resto de los hijos de la mujer entonces qué otra mujer es sino la misma mujer que ha dado a luz al mesías o qué otra opción hay cuántas cuántas qué, qué interpretación compitiendo tenemos yo no veo ninguna otra eh, bueno a ver eh, primero me parece que a ver esta, esta mujer que, que que huye al desierto y que el dragón la persigue y demás ¿A qué hecho histórico nos podríamos estar haciendo estar haciendo referencia? Sí, podemos referirnos a Herodes, que sabemos que es un tipo de un anticristo, alguien que se levanta en este caso contra Cristo y, y por extensión contra el pueblo. Pero en este caso, Herodes no la está persiguiendo a María, está persiguiendo a Jesús. María no corría ningún riesgo sí, de su vida. Pero <laughs> sí, pero fue, fue José y María los que tuvieron que salir huyendo del pueblo. Está para bien, ir a Egipto. Pero, pero, pero para. para yo, yo te entiendo lo que me estás diciendo, pero reitero. Acá el pasaje, si lo entendemos de forma un tanto literal, acá la serpiente persigue a la mujer. Y la referencia tuya de Herodes, en ese uh -huh. caso Satanás está persiguiendo al Mesías. Y sabemos, o al menos, al menos lo que conocemos, es que Herodes asesina a los niños, no a los padres de los niños. Es lo que podemos llegar a saber. Capaz que pasó, no lo sé. Ahí ya sería simplemente especular. No sé hasta qué punto está justificado de forma contundente. Ojo, yo no te digo que no sea una hipótesis que compita. Sí, seguramente lo puede llegar a ser, obvio, pero reitero, no me parece que sea un argumento contundente que me estés presentando. Te soy honesto, a mí me parece que acá juega mucho el sesgo. O sea, lo que por un lado uno ha abrazado y por el otro lo que quizás uno, no sé si la palabra es resistirse o qué, pero me parece como que no hay... Algo contundente que vos me digas, sí, necesariamente es esto. Y, y después en privado yo te digo, las personas que me dijeron, siendo católicas y apologetas también, diciendo, che, mira, uh -huh. me parece que esto no habla de María, ¿se entiende? Entonces, termina siendo. Pero una si discusión. no es María, yo te preguntaría, dejando a un lado a las personas que en privado te han dicho esto, yo te preguntaría a ti en público, si no es María, ¿quién sería entonces? No, a ver, as, yo no soy un experto en apocalipsis. Eh, tendría que revisar cuáles son las otras hipótesis que se pueden llegar a, a presentar. Yo personalmente no te voy a decir es este o es lo otro porque no estoy presentando yo un caso que, que compita con el tuyo. Simplemente reitero, lo que yo te estoy pidiendo es, bien, ¿cómo contundentemente nosotros sabemos de que este pasaje hace referencia a María? Y a mí lo que me parece es que tu respuesta fue, bueno, es obvio. Pero nada sí. más que eso, se, se entiende, o sea, hay alguna, no sé, una. Ah, no, sí. Si posición te refieres a. Que, que, que la iglesia haya tomado al respecto de forma oficial. No ah, sé cómo se funciona eso. Sí. Pero no es lo que hay. La, entonces... la iglesia. Mi, mi... Ajá, pero yo te puedo ayudar un poco. La iglesia sí. no da definiciones eh, oficiales para cada versículo de la Biblia. Ah, no, obvio, no obvio. Sí, ok. Entonces, lo demás entonces es discutible. Sí. sí, o sea, no debemos, no debemos esperar. No debemos esperar que haya una interpretación de, eh, a, de, dogmáticamente definida e infalible. Simplemente es contestar una pregunta. ¿Quién es la madre del Mesías? ¿Quién dio a luz al Mesías? Y esa es la Virgen María. Ahora, ¿qué hay lenguaje metafórico? Es cierto. ¿Que la mujer o la Virgen pura y sin mancha representaba a Israel? Es cierto. ¿También puede representar a la iglesia? Es cierto. Pero no se sigue que la Virgen María, no haya dado a luz al Mesías y que no sea la mujer en vista. Ese mm. es mi punto. Sí, te, te entiendo. Bueno, para no estancarnos a, a acá, eh, bien, mm, me parece, me parece, me parece in, importante este. No sé si hay algún otro, alguna otra referencia en el, en el Nuevo Testamento a la que se pueda hacer. O en los padres apostólicos también, ¿por qué no? In, mm -hmm. Extender un poco más el tiempo. Sí. Para mí, eh, a mí me ayudó bastante Santiago entender el protoevangelio, Génesis 3:15. Dios, o sea, fíjate nada más, capítulo 3 del, del Génesis, apenas va comenzando en la historia de la salvación. Y Dios ya nos habla de una enemistad que Él va a establecer entre la serpiente o el dragón, entre el, la serpiente y la mujer, entre la simiente de la mujer y esta serpiente. Entonces ahí ya vemos que desde el principio Dios no dice que solamente es entre el hijo de la mujer y la serpiente, sino que Él claramente dice, pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, entre su simiente y la simiente de la serpiente, que sabemos que es la serpiente, es Satanás. Um, entonces, ya desde un inicio vemos una especie de triángulo mm. que incluye a la mujer, no se excluye a la mujer. La mujer... Es una criatura, no es una diosa, no le compite con Jesucristo, pero sí es parte de la manera como Dios habría de dispensar su plan redentor. Um, o sea, no es una cuestión de quién es más o quién puede más, sino es una la, la pregunta no es esta. La pregunta no es si María es más que Jesús, porque sabemos como tú ya lo dijiste. Sí, sí, sí. Tú, tú lo dejaste bien claro. Dijiste eso es obvio. Todos católicos y protestantes vamos a responder que Jesucristo está en una categoría completamente diferente a la Virgen María. Pero no es, no es, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿la Virgen María debería de formar una parte esencial de la manera en que Dios está dispensando eh, su plan de salvación para la humanidad por medio de Jesucristo? Y la respuesta católica es sí, porque ella es la mujer que Dios usó para que se encarnara su hijo amado. Y es la mujer que Dios prometió que establecería una amistad entre la serpiente y la mujer. Y es la mujer de Apocalipsis. Qué curioso, ¿no? Que aparece en Génesis y también aparece en Apocalipsis. ¿Es coincidencia que tanto en el primer libro de la Biblia como en el último libro de la Biblia esté apareciendo este triángulo entre mujer, simiente y serpiente? Mujer, simiente y dragón. ¿Es coincidencia? Ahora, si los católicos, supongamos que los católicos están mal y están extrapolando sus devociones del tiempo moderno, las están extrapolando a la Biblia o las están extrapolando a los primeros siglos. Vamos a decir que ese es el caso. Entonces la pregunta sería la siguiente. Supongamos que los católicos están mal, pero entonces, ¿por qué seguimos teniendo estos paralelismos o estas similitudes aún en la misma escritura? ¿Por qué? ¿A qué obedecen esa, esos paralelos? ¿A qué ob obedecen esas similitudes? Si no es como dicen los católicos, entonces ¿a qué obedecen? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de que aparezca la mujer en Génesis 3:15 y aparezca también la mujer en Apocalipsis 12? Eh, ¿Cuál es la razón? Sí, igual la, la pregunta inicial. Recordemos, yo en ningún momento estoy en desacuerdo con esto. Uh -huh. eh, como como lo he dicho en varias oportunidades, yo en ningún momento estuve en desacuerdo con esto. La pregunta inicial fue si sí, la iglesia primitiva durante el tiempo de los apóstoles practicaba la devoción a María de la forma en la que siglos posteriores lo va a hacer. Esa es la pregunta. Eh, mm -hmm. Nadie está diciendo de que los católicos están mal o algo por el estilo. Yo jamás he oh, no. hecho esa afirmación. Oh, sí. y, uh, y, y gracias por decir eso, porque mi comentario no era con relación a Santiago Alarcón, mi comentario eh, iba con relación a cualquier hermano querido. Eh, cristiano no católico que nos pueda estar escuchando, ¿no? Porque de repente, eh, te estoy escuchando, ¿no? Pero de repente sí estoy volteando al chat y sí veo ahí algunos comentarios. Entonces, estoy tratando de que mis comentarios, de alguna manera, estén apelando a, a algunas observaciones que se están haciendo. Sí, 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 está bien, está, está muy bien. Entonces, el, el comentario. Eh, a, a mí te, te tengo que, que ser honesto. Eh, Evidencia de ausencia no es, eh, perdón, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, evidentemente, ¿no? El hecho de que se guarde silencio respecto a algo no quiere decir de que algo no existía o que no se practicara en, en absoluto para nada. Sí, para hacer afirmaciones históricas me parece que las tenemos que hacer mediante eh, fuentes, mediante evidencia que sí tengamos a nuestro alcance, si no simplemente queda en nuestra especulación. Y yo te soy honesto, el pasaje este de Apocalipsis... Pese a que, como vos me decís, la iglesia no se manifiesta en cada uno de, de, de los pasajes de cómo se debe interpretar y demás, careciendo una interpretación oficial de ese pasaje. Entendiendo de que hay un montón de católicos que, siendo apologetas también y abrazando la fe católica, no están de acuerdo con tu interpretación. Y entendiendo de que, de que el pasaje es tan desde mi humilde punto de vista, ambiguo por el gran contenido metafórico que tiene, depender de este pasaje únicamente, a, 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 mí, a mí se me hace que no es un caso cerrado, contundente, tengo que ser honesto. Eh, me parece que son muy poquitas las menciones a María que se hacen en el Nuevo Testamento, por alguna extraña razón. A mí me llama poderosamente la atención que un libro como el Libro de los Hechos olvide a María en el capítulo 1, en los primeros versículos si sí, María era tan importante para en, 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 en la práctica o en, o en la vida religiosa de los cristianos a raíz de la devoción que se tenía hacia ella y demás, a mí me llama poderosamente la atención de que un libro histórico como el de los hechos que pretende uh -huh. explicarnos cómo era la vida primitiva de los primeros cristianos a grandes rasgos, de forma superficial, sí. pero algo tan importante como lo es María para el católico, ¿La iba a olvidar en los primeros versículos del primer capítulo de 28? Me resulta un tanto extraño. Me sí, resulta extraño que, que Pedro Ajá. no la mencione, pese a que sus epístolas no pretenden ser referencias históricas. Pero si hay una devoción en la fe... Tan importante como lo va a ser en siglos posteriores, porque ni siquiera Pablo, ninguna de sus 14 epístolas, hace una referencia a ella, porque en los padres apostólicos no hay referencias más importantes, sino circunstanciales. Cuando se habla de la mujer, es a raíz de eh, tratar de, de defender ante los movimientos gnósticos y docetas la, la, lo, el aspecto, eh, perdón, la, la realidad física de Cristo. Eh, entonces, también se eh, habla de ella sin pecado. No, nomás en relación a la, a la verdadera carne de Cristo. Perdóname, de... eso si lo dice me lo perdí y me interesa saberlo. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿A dónde dice eso? Eh, se, se, se habla de ella. No, de hecho, si tienes tiempo, eh, no tengo aquí porque obviamente esto no es un debate ni nada. No, 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 pero... no para nada. Para, pero por lo menos el autor lo recordás. Sí, hay varios padres de la iglesia. Pero yo estoy hablando no solamente... de padres apostólicos, ¿eh? Sí, padres, padres, ¿para ti qué sería un padre apostólico? Padre apostólico, no sé si eh, yo siempre lo entendí como que eran aquellos documentos, cuerpo de documentos, que se creían por tradición que sus autores tenían una conexión directa con los apóstoles de, mm. de Jesucristo, ¿no? Eh, eh, más o menos. Los padres apostólicos no todos tuvieron una asociación directa con Jesucristo. No, no, los no, con los apóstoles. Sí, con, perdón, con los apóstoles, no todos. A ver, ¿me podrías hacer un.? No, no recuerdo sí. uno que no. Sí, los padres apostólicos eh, típicamente van a abarcar hasta principios del siglo III. Uh, no, no todos tuvieron un contacto directo con los apóstoles. Siempre, uh, siempre entendí como que el cuerpo de, 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 de padres apostólicos están los padres apostólicos, los padres apologetas, los padres de la iglesia. Y los padres apostólicos siempre lo entendí como ese cuerpo de documentos que están vinculados, relacionados o que tienen un, un, una conexión directa con los apóstoles, llámese Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, eh, Clemente de Roma, a su vez también documentos que no sabemos necesariamente quiénes fueron los que lo escribieron, el pastor de Hermas, de, de, de la epístola de Bernabé, la Didaje, sí, sí. todo pero ese no... cuerpo, pero sí. no sabía sí. que se extendía hasta el siglo III, te tengo que ser honesto. Sí. Sí, algunos sí. Eh, los que estás, es que lo único que estoy diciendo, para no desviarme eh, del tema, es que no todos los que se consideran como los padres apostólicos tuvieron un contacto directo con los apóstoles. Es lo que estoy diciendo. Eh, pero bueno, eh, Clemente Alejandría no tuvo un contacto directo con los, uh, con los apóstoles. No, tampoco y... yo lo, lo, lo incluía dentro del grupo de los padres apostólicos, tengo que ser honesto. Capaz que me mm -hmm. estoy equivocando en cuanto a la referencia o la agrupación que hago. Okay, es posible, ¿no? Es posible que podamos tener listas distintas. O, pero eh, no solamente él. ¿Tú consideras que San Ireneo es un padre apostólico o No, tampoco? no. no ah, okay, padre de la Iglesia sí. Doctor diferente. de la Iglesia sí. Pero uh -huh. siempre entendí que los padres apostólicos se limitaban a ese grupo de escritos. Que tenían una conexión directa con la era apostólica. En el caso mm. de Irineo de León, tenemos un intermediario mm. que es Policarpo de Esmirna, ¿no? Que viene sí. a ser el maestro de Irineo. Entonces no hay un contacto directo con los apóstoles. Sí, en caso de Policarpo. Uh, pero te tengo que ser honesto, bueno, tendríamos que ver, a ver, bueno, qué, 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 quién es. Qué, ¿Cuál de las listas está bien, si la tuya o la mía? Pero independientemente de eso, eh, sí. bien, los documentos que creemos que tienen un contacto directo con los apóstoles eh, no, no mencionan a María. O si la mencionan, la mencionan de forma superficial, o perdón, eh, circunstancial, a raíz de querer combatir el movimiento de, de, del docetismo, ¿no? Que negaba la realidad física de Cristo. Entonces, uh -huh. eso es al menos llamativo, que hasta... Mediados del siglo primero, no haya ese tipo de referencias okay. sobre, es ese tema, sobre ese tema de la refutación del gnosticismo. San Ireneo es uno de los que más refutó el docetismo. Ah, no, y fue obvio, en ese sí. con... ok. Y fue en ese contexto que te mencioné que no solamente se mencionaba la Virgen en relación a la verdadera carne de Cristo. Y para muestra un botón, aquí tengo una cita de San Ireneo de León, hablando de Jesús, dice: siendo él, o sea Jesús, siendo él puro abriría puramente la, la matriz pura que regenera los hombres para Dios, la cual él mismo, es decir, Jesucristo, la cual él mismo hizo pura, hablando de la virginidad de la Virgen María. Sí, Eso sí. está en Contra las Herejías, capítulo 4, eh, no capítulo, sería el apartado 4, libro 4, el párrafo 33, el verso 11. Sí, Entonces, ahí es lo que, bueno, pero eso justamente es lo que yo sostengo, ¿no? Que digo, bien, todo este desarrollo teológico a raíz de una reflexión que ocurre necesariamente con el pasar del tiempo, lo vemos uh -huh. manifiesto recién en la segunda mitad del siglo II. Estamos hablando de apro aproximadamente el año 180, eh, la referencia que vos me estás haciendo. Yo por eso digo... En, en el iglesia, 180 es cuando muere. Bueno, eso es, okay. es importante, porque muchas veces 170, tomamos la fecha, no vale, okay. la segunda fecha es cuando fallece, pero él tiene, un él tiene un ministerio sacerdotal que no comienza en el 180. Ok, 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 okay. entonces reformulo, creo que vamos okay. a estar de acuerdo con que al menos las citas la, pertenecen a la segunda mitad del siglo II. Sí, sí, sí. Bien, eh, son un par de años más, un par de años menos, independientemente de eso, creo que lo importante acá es eh, lo que, lo que nos, nos reunía, ¿no? que es las referencias en el siglo primero, uh, y, y, y parecen ser escasas. ¿No te llama al menos la atención de que sean tan escasas? Es que yo no, sí son escasas, pero como ya lo, lo mencionábamos, ¿no? Es porque Cristo es el centro de la, de la fe, ¿no? Claro. Por eso somos cristianos. Pero eh, tú mencionabas que está ausente la Virgen María en el libro de los Hechos. Pero... No dije ausente, dije que está muy poco presente y que a partir del capítulo uno se la olvida. Bueno, yo, yo no creo que se esté olvidando, simplemente se está enfocando en dos apóstoles, que es Pedro, el ministerio de Pedro principalmente, y Pablo, ¿no? Por eso se llama el libro de los, el hecho de los el, el libro de los Hechos de los Apóstoles. No se refiere ni siquiera a todos los dos, a, a los doce apóstoles. Por ejemplo, si usamos ese argumento, pues también Lucas olvida a la gran mayoría de apóstoles. Uno podría decir, qué raro, pero los apóstoles son tan importantes, son fundamentos de la fe. ¿No te parece raro que Lucas haya dejado a, a un lado a la gran mayoría de apóstoles? ¿Qué pasó con su, con su apostolado? ¿Qué pasó? Fueron escogidos bueno, pero, directamente con Cristo. Pero, pero, José, nadie creo que en su sano juicio, siendo católico, afirmaría que, no sé, que, que Mateo, en la vida de la, de, la, de la fe católica, tiene la misma importancia que la Virgen María. ¿Se entiende? Estamos hablando oh, no. de la Virgen María. No, yo no creo eso. Yo me referí que si uno va a decir que, eh, bueno, eh, yo no estoy diciendo que tiene la misma importancia, pero también los deja, los deja fuera. Pero yo creo que tú, al principio, tú mismo respondiste por qué no aparece con tanta, uh, con tanta um, frecuencia. Frecuencia, gracias. ¿Por qué no aparece la Virgen con tanta frecuencia? Tú mismo respondiste. Tú dijiste porque la devoción a la Virgen María... Eh, principalmente comienza a, a desarrollarse a partir de que ella pasa de esta vida. No sí. durante totalmente. No mientras es uh -huh. lo que creo. Sí. Entonces eh, realmente eh, la Virgen estaba uh, la Virgen estaba viva mientras está escribiendo. Claro. El libro de los hechos. Por eso. Bueno, entonces llegamos al mismo punto. Eso es lo que yo creo. Me parece uh -huh. que es lógico a raíz uh -huh. de lo que conocemos. De, 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 de la primitiva fe cristiana que uh -huh. se le empieza a dar mayor importancia a las personas que teniendo buena reputación, entendiendo de que la Virgen María no solamente tiene buena reputación, eso se sabe, ¿no? Pero estas personas que tienen buena reputación van a adquirir mayor, ¿cómo decirlo? Posición dentro de la iglesia cuando pasan de esta vida. Es por eso, y yo creo, creo que es parte de, 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 de la historia del cristianismo, ¿no? Es por eso que afirmo que durante el tiempo de los apóstoles, la veneración a María no fue lo que va a ser años después. Evidentemente no lo fue, por varias razones, porque todavía no había tiempo necesario de reflexión teológica, cristológica, cristiana. Punto número dos, porque María todavía estaba presente entre las personas. Por ende, es obvio que no van a vivir la devoción estando ella presente físicamente que habiendo ella cruzado el umbral de esta vida. Entonces, hay varias razones para llegar a esta conclusión. Y además, para mí es un punto muy importante, la escasa presencia en documentos cristianos del siglo I respecto a María. Con el pasar del tiempo María empieza a adquirir mayor protagonismo en eh, documentos cristianos. Entonces, creo que estos elementos nos señalan que, más allá de que María era terriblemente importante para el cristianismo primitivo, no se la veneraba de la forma en la que siglos posteriores se en, la que en siglos posteriores se va a venerar. Uh -huh. Sí, eh, definitivamente no nomás este la Virgen que es la más grande de entre los santos que todos son criaturas de Dios pero sí es la más grande de entre los santos pero todos los santos como tú dijiste todos los santos fueron venerados y la devoción creció después de que pasaron de esta vida entonces yo creo que eso no hay duda y creo que desde el principio creo que por ahí comenzamos no diciendo que sí hubo sí hubo un desarrollo si hubo claro, eso, una... ese era el motivo, el motivo de mi pregunta, mm -hmm. porque yo le decía a la gente católica que está conectada al stream, digo, chicos, es evidente que María fue importante en la primitiva iglesia cristiana, pero no vamos a pensar de que hubo una devoción a María como la hubo en siglos posteriores. No hay razón para pensar en ello, y son razones lógicas, y esto no es negar a María, ni ser antimariano, ni nada por el estilo, sino es un proceso normal en el desarrollo de la fe cristiana, que lo podemos ver reflejado en otros aspectos, como dijimos al principio, hasta en la adoración al Espíritu Santo. Es lo normal. Sí, claro, eh, es, es uno el que va comprendiendo. No significa que, que antes de que uno comprendiese, no fuera legítimo sí. o no fuera real sí. o, no fuera, o no fuera apropiado. Entonces, sí, hemos ido, hemos ido comprendiendo. Y también hay algo que tiene que ver con lo que tú dijiste, cuando hablaste de cómo se fue definiendo al Espíritu Santo en su divinidad. Eh, como parte de la Santísima Trinidad, a través de los concilios, a través de la re reflexión teológica. Eh, eso también es parte orgánico de cómo Jesús lleva, lleva a su iglesia. Jesús dijo que enviaría a otro consolador, a otro paracleto, y que eh, el Espíritu Santo, valga la redundancia hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo guiaría a la iglesia, sí. a toda verdad. Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, sí se entiende. Que sí se entiende que a través de los siglos Jesús continúa guiando, iluminando, sí. trayendo luz a su iglesia. Sí, uh -huh. sí estamos sí. Completa, completamente de acuerdo. En definitiva, terminamos, eh, terminamos estando de acuerdo. <risa> <risa> ¿Qué, qué? Sí, pienso que sí, eh, estamos esencialmente de acuerdo. Uh, yo creo que ahí donde, nos, donde se, puso, se puso un poquito candente, ahí es sobre Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Pero uh, yo creo que a lo mejor es un, es, es un tema que vale la pena eh, estudiarlo, estudiarlo más. Sí, sí hay, ¿eh? yo, no, yo no mencioné un, ningún este, uh, comentarista, no mencioné Biblias, porque hay Biblias que, es, que hablan de Apocalipsis 12, católicas, Biblias católicas, y señalan que esa mujer es la Virgen. A ahora tengo una la... pregunta, discúlpame, sí, sí. con toda honestidad, sí, sí. como yo también trato de ser siempre honesto. Eh, y uh -huh. espero que me veas de esa manera, ¿no? Eh, sí. co ¿Conoces comentaristas católicos o católicos que también crean que eh, Apocalipsis 12 no esté haciendo una referencia a María? Sí, eh, sí, he, he visto algunos y típicamente, no puedo decir que 100%, pero típicamente son comentaristas modernos. Son comentaristas modernos. Eh, que tienen la tendencia de, um, uh, pues no sé si es para simpatizar con, con el protestantismo, no, no, puedo, claro. no puedo asegurarlo, pero sí, me he fijado que tienden a apartarse uh, o a ser neutrales en los pasajes controversiales entre católicos y, y protestantes. Sí, sí, sí he visto. Ok, 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 ok. No, porque capaz que... Había alguien del otro lado cuando, cuando se vea este video que me, me iban a decir, ¿no? Te, te, te lo estás sacando de la galera porque me estás, in no. estás inventando simplemente no, para, no, lo... no sé, sostener tu punto. Y no, es honesto, de verdad. O sea, ¿Puedo, no... puedo dar testimonio que Santiago no lo está inventando, no es algo que él, no es una idea, no es algo que él está diciendo por vez primera. si sí hay comentaristas católicos que tienden a o a ser neutrales o a omitir que verdaderamente bueno. es la Virgen María. No sé si es por razones supuestamente ecuménicas o por influencia modernista. No, no lo sé, no lo puedo asegurar, eh, porque esto puede variar. Pero... Y, y además, uh -huh. además decir de que, eh, o sea, desde mi postura y mis creencias, aceptarlo no modifica nada. Se, se, se entiende porque es como estoy diciendo eh, con José desde el principio. O sea... Eh, yo creo que no es errónea la conclusión. Yo creo que hay una primitiva devoción a María y demás. Entonces, aún... Si se me ofrecieran buenas, buenas razones o razones contundentes, a mí no me modifica nada mi sistema de creencias, ni se ve afectado, ni tampoco es que yo me estoy escondiendo acá tratando de negar lo obvio simplemente porque si no se me, se me desmorona mi castillo teológico en absoluto, para nada, porque desde el principio yo ya afirmo que sí, que, que creo que las conclusiones son correctas, que son conclusiones lógicas evidentes, pero que se, se las alcanza y por ende se comienza a implementar en la vida práctica con el pasar del tiempo por una cuestión de del tiempo que tarda la reflexión teológica, nada más que por eso. Sí, claro, es, es semejante a las personas que dicen que en el primer siglo no, no se adoraba a Jesús como Dios, dicen que, que porque fue hasta el siglo cuarto. Ah, eso puso... eso ya eso ya es una merece la persona que diga eso con todo respeto José y con el amor al prójimo un palazo en la cabeza eso pero pero tú sabes que tú sabes que los hay Lo, que los hay los... hay gente que cree que la tierra es plana José o sea eh, la verdad es que no nos sorprende nada a esta altura sí sí y han escrito libros eh, diciendo oh no los primeros cristianos no creían que Jesús era Dios porque fue hasta el siglo IV cuando se definió dogmáticamente y cosas de ese tipo, ¿no? pero Sí, 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 es así. José, eh, gracias, gracias por este tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos charlando, José? Quizás unos 40 minutos, no sé. No, 40 minutos. Una hora y media, José. De verdad. Una hora y media. No, lleva. No. No, pues ya me debes entonces este, para las sodas y para el mate, ¿no? Ya me debes el mate. Muchas gracias, José. Siempre es, eh, es muy. Lo, lo, lo valoro mucho poder conversar con vos. Aprendo un montón. Y, y nada, te, te mando un abrazo a la distancia. Gracias a ti, un abrazo. Dios te bendiga, Santiago, y eh, sigue, sigue adelante. Un abrazo grande.